vamos a hacer dos vídeos distintos. En este nos vamos a limitar a cómo se aplica la regla del otro. Vamos a hacer otro vídeo en el que vamos a ver cuándo se puede aplicar. Aplicación. Análisis del crecimiento y decrecimiento de una función. Sabemos que el signo de la derivada permite establecer si una función es creciente o decreciente. Más precisamente, si una función f de x continua en el intervalo. Vamos a ver en este video la noción del límite de funciones de variable real y veremos la definición matemática de este concepto. Imaginemos que nosotros tenemos